la necrópolis de Urso ha sobrevivido al paso de los siglos. Más que a la muerte, los antiguos romanos le temían al olvido. El romano quería ante todo ser recordado por las generaciones venideras. Es muy frecuente que en las lápidas funerarias se invite al paseante a pronunciar en voz alta el nombre del difunto. Era el modo de mantener vivo su recuerdo. Aquellos nombres, los de aquellos que vivieron y murieron en la Urso romana, se han perdido para siempre. Queda en cambio la necrópolis, testigo monumental del pasado de Osuna, memoria viva de sus habitantes.